Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A ver, nos reencontramos. Estamos validando el audio. Nos reencontramos hoy, estamos 2 de julio, jueves 2 de julio del año 2020. Como ya es de costumbre, nos reencontramos en una nueva transmisión con un tema también de gran importancia dado la coyuntura, ¿no? Así que bienvenidos a la Escuela Nacional de Capacitación, los que se conectan por primera vez, los que ya se conectan de manera recurrente. Para los que se conectan por primera vez, por favor, les pedimos que puedan darle me gusta a la página de ENCAP, para que puedan recibir siempre las notificaciones de todos los cursos que venimos realizando día a día, ¿no? Asimismo, también ya hemos iniciado también algunos diplomados, así que es muy importante siempre estar pendiente de las publicaciones a través del Facebook. Ajá, comente por favor desde qué ciudad se están conectando para poder mandarles también los saludos correspondientes el día de hoy, ¿no? Jueves llegando al fin de semana. Y nosotros continuamos pues llevándoles educación, llevándoles información de gran importancia. Voy a compartir aquí la pantalla para que puedan ver, algunos quizás nos están preguntando cuál es el curso del día de hoy. Ahí está. Día de hoy vamos a estar hablando sobre salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? SOMA, aplicado al tema de obras públicas. Estamos acompañados nuevamente con el ingeniero Denis Díaz, ¿no? Una vez más. Así que en breve le vamos a dar paso al ingeniero para que nos pueda comentar la importancia de la salud ocupacional o el tema de SOMA, ¿no? En obras públicas. Ya, así que ahí está. Como mencionaba, le pueden dar me gusta y seguir para que siempre estén enterados de los cursos que venimos realizando día a día. Ajá, ahí está, ya se están conectando, excelente, muchas gracias a todos los que están, ¿no? Comenten, por favor, siempre desde qué ciudad se conectan para poder saber desde qué departamento nos visitan, o ciudad o distrito también, ¿ya? Sobre la certificación está, como ya saben, en la parte de la descripción de esta transmisión en vivo, ¿no? Está el enlace para que ustedes puedan darle clic y de esta manera llegar al WhatsApp, por donde se les da toda la información de certificación y otros temas más. Ya, todo por el WhatsApp. Ajá. Bien, a ver, pasamos entonces a la lectura de comentarios. A ver, un saludo para Vico Orza. Buenas tardes, nos dice. Ahí está Volney Farsán. Buenas tardes. Ajá, vamos a ver aquí Marina García desde la ciudad de Cajamarca. Excelente, hijo. César Manayay, Roque desde Barranca también, ajá. Jesucito Basjul, buenas tardes, gracias, desde Cajamarca, ¿no? También Bonnie Fersán se conecta desde Jaén, Cajamarca, Perú, ahí está.
Víctor Orza, Víctor Luis desde Talara. Ahí está, Talara, ¿no? El equipo de fútbol muy reconocido de Talara. A ver, May Palomino dice: me gusta cómo enseña el ingeniero Omar, dice, porque es más detalloso y con ejemplos. Ahí está, excelente. Mi estimado ingeniero Omar. Stephanie Roque, buenas tardes, desde Puno también, excelente. Muy buenas tardes a todos los que se están conectando. Compartan, por favor, la transmisión el día de hoy. Regalemos esa información con otros amigos, colegas, con la familia, para llegar a más personas, ¿no? Ese es el objetivo. Ajá. Y desde Cusco también nos visita María Fernanda Huamán Céspedes. María Fernanda Huamán Céspedes, desde la bella ciudad del Cusco, ¿no? El ombligo. Ajá. Bien, entonces sigan comentando, por favor, mientras vamos a presentar, pues, el día de hoy a nuestro especialista, el ingeniero, el docente, es el ingeniero Denis Díaz. Vamos a leer un poquito de su perfil profesional para que ustedes también puedan conocer, ¿no? Bueno, los que son nuevos, es ingeniero Denis, tiene 20 años de experiencia laboral, ¿no? Es colegiado también en la especialidad de Ingeniería de Seguridad e Higiene Industrial, ¿no? De la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? UNI. Cuenta también con una maestría en salud ocupacional y ambiental, ¿no? Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De igual manera, con un diplomado de especialización en implementación y auditorías de sistemas integrados de gestión. ISO 9001, ¿no? ISO 14001 también. OSHA, ahí está. Seguridad y salud en el trabajo. Asimismo también. La Escuela de Posgrado de la UPC, ¿no? Capacitador también en diferentes entidades, aquí vemos, capacitador en Minera Santa Cruz, ¿no? También estaba por ahí en Argentina, ¿eh? Y actualmente creo que es gerente general, también ingeniero de Hazard Control SAC, ¿no? SAC, ¿eh? Empresa especializada en ingeniería y gestión de riesgos en el trabajo. Ex inspector también técnico de seguridad de defensa civil. Y todo, obviamente, la experiencia que tiene el ingeniero el día de hoy. Ingeniero Denis, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Nos volvemos a reencontrar aquí en la Escuela Nacional de Capacitación. Coméntenos, por favor, la importancia del curso a desarrollar el día de hoy. Buenas tardes con todos los que están online en este momento, agradeciendo esta nueva oportunidad de poder transmitir algún conocimiento que he podido adquirir tanto en las aulas universitarias como también en los diversos trabajos en los que me he podido desarrollar. El supervisor de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, más conocido como el supervisor SOMA, es un especialista que reviste la mayor importancia en la ejecución de las obras públicas y, por supuesto, también en la ejecución de las obras privadas. Está dentro de aquellos profesionales claves también para poder desarrollar dichas obras. Comúnmente podemos tener información de que en las obras, por lo general, participan los arquitectos, los ingenieros civiles, los ingenieros mecánicos, los ingenieros eléctricos. Pero ahora, dada la importancia de los temas de prevención de accidentes, de la prevención de enfermedades relacionadas con el trabajo y también de la prevención de la contaminación, todo ello ha hecho de la necesidad de contar dentro de este staff de profesionales de obras públicas con estos especialistas en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? La función que desempeñan cada uno o este especialista lo vamos a poder resaltar en esta reunión que vamos a iniciar. Ajá, está. Muchas gracias, ingeniero. Efectivamente, como usted lo menciona, la importancia de acuerdo a las circunstancias, a la actualidad, ¿no? Y por eso es importante siempre estar viendo hacia dónde se mueven el tema de las ofertas laborales también, el mismo tema de reinicio de obra, necesita nuevos profesionales, así que estos temas van a ayudar mucho. Bien, ingeniero, entonces creo que ya podemos comenzar mientras se van conectando también y ya está habilitada la opción de compartir. Listo, voy a compartir entonces la diapositiva. A ver, permítame un ratito hacer Ajá, mientras, a ver, el ingeniero nos va compartiendo. Saludos también para Wilmer Gavía desde Tarapoto. Ajá, Margot desde Ica, excelente. EPB VCoin desde Tingo María. César Martínez desde Huanco también, excelente. Ajá, Huanco.
José Williams desde Chiclayo, Juan Wilder desde Huaraz, Luis Conori de Puno. Ajá, ahí está. Saludos para todos ustedes. Y en la parte final estaremos entrando también a la ronda de preguntas. Ya la ronda de preguntas, así que muy atentos también. Y mención aparte sobre la certificación. En la parte superior está el enlace de WhatsApp. ¿Ya? Ajá. Perfecto, ingeniero. Ahí está. Ya podemos visualizar su diapositiva. Listo, vamos a iniciar entonces esta presentación que está referido a la importancia que tienen los supervisores SOMA hoy en día en las obras públicas. Hay que hacer un poco de recuento de la situación en la que estamos, ¿no? Ya sabemos que por efectos de esta declaratoria de estado de emergencia, todas las obras públicas, y no solamente las obras públicas, sino toda actividad económica se ha visto paralizada. Como parte de esta paralización, obviamente, ha habido efectos dentro de la economía que ya tienen que tratar de minimizarse y lograr nuevamente la reactivación económica. En ese sentido, el gobierno, a través de su programa de reactivación económica, ha establecido el inicio de diversas actividades económicas y en cinco fases específicamente, ¿no? La fase 1, la fase 2 que ya inició, la fase 3 en la cual nos encontramos, faltando dos fases para lo que vendría a completarse todo este programa de reactivación económica. Dentro de cada una de estas fases de reactivación económica, la actividad de acción está presente. En cada una de estas fases, diversas obras públicas, obras de infraestructura pública, que fueron paralizadas nuevamente por este tema de la pandemia y del estado de emergencia, tienen que volver a iniciarse. Y ya algunas de ellas se están iniciando. Y dentro de este inicio, implica también que en el desarrollo de las actividades que se tienen que ejecutar como parte de las partidas que están especificadas en los llamados expedientes técnicos, su ejecución implica algún riesgo a la integridad física de los trabajadores y también un riesgo a su salud. Así como también como parte de este proceso constructivo, se pueden presentar o se pueden generar una producción de residuos de materiales, residuos de también orgánicos, inorgánicos, que pueden traer como consecuencia que el medio ambiente, el entorno de la obra pueda verse afectado ambientalmente, ¿no? Entonces, es por ello que las organizaciones, las empresas, las llamadas, las constructoras, requieren de la participación de estos supervisores SOMA para que ellos se encarguen justamente de cumplir con todos aquellos procedimientos que ya están establecidos. Un supervisor de obra, cuando llegue a cumplir su función, lo primero que tiene que hacer es leer el expediente técnico. El expediente técnico es lo que en donde se señala qué es lo que se va a hacer, ¿no? Por ejemplo, si se va a construir una edificación, nos dirá el expediente técnico cuál va a ser la profundidad de las bases, cuántos niveles debajo el nivel de superficie van a haber, cuántos sótanos, digamos así, el tema del movimiento de tierra, el tema de los encofrados, desencofrados, el tema de instalaciones eléctricas y así. El expediente nos dice qué es lo que hay que hacer. Y por lo tanto, para poder prevenir los accidentes que puedan ocurrir o para prevenir los riesgos de exposición a agentes que pueden ocasionar un problema de salud a los trabajadores, lo que tenemos que hacer es saber qué es lo que se va a hacer. Cada obra es diferente. No por hablar de edificación vamos a pensar que es lo mismo en todas las obras. Podrá haber algunos digamos, actividades adicionales en la ejecución de esta obra que conlleven a tener mayores precauciones.
Como es obvio, una edificación de 5 pisos con respecto a una edificación de 10 pisos, ya los riesgos son, digamos, pueden estar relacionados con trabajos en altura, pero la magnitud del riesgo es mucho mayor en el segundo caso. Y por lo tanto, eso implica que tengamos que tomar medidas de control para reducir ese riesgo de caída. Medidas de control que también ya están establecidas dentro del expediente técnico, ¿no? Que vamos a pasar, digamos, a poder apreciarlo. Hay que entender un poco la mecánica de las obras públicas, ¿ya? La entidad, por lo general, el gobierno regional, la municipalidad, o si no, el Estado, ¿no? A través de los ministerios, Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda, son los llamados a realizar lo que vendrían a ser las obras que son de beneficio para las poblaciones. Esas obras implican, por ejemplo, construir un puente, puede ser el abastecer de agua a las poblaciones, o puede ser el enrocado de protección de un río, y todos ellos están relacionados justamente con aquello que se denomina la inversión pública, la obra pública para el beneficio de la población. Pero estos proyectos, que así se denominan, para ser ejecutados tienen que pasar por unas etapas claramente definidas. Principalmente son dos. La etapa donde se desarrolla propiamente el proyecto, si yo quiero ejecutar, pongamos, una obra de abastecimiento de agua para una población determinada, yo tengo que en esta etapa del expediente técnico determinar, por ejemplo, cuántos metros lineales de tubería se necesitan, cuánto es el volumen de excavación para poder colocar la tubería, cuánto es el material de relleno. Todo eso se está especificado en el expediente técnico. Tanto en lo que es la parte de ingeniería, en este caso sanitaria, como la parte de la ingeniería relacionada a lo electromecánico, por ejemplo, porque es probable que para poder el agua llegar a todos los domicilios se requiera pues de un sistema de bombeo. Y ahí tenemos pues a los ingenieros mecánicos eléctricos, los encargados de diseñar la bomba que se requiere para que el agua pueda llegar a cada uno de los domicilios. Entonces, en una obra hay diferentes especialistas que conyugan a que el proyecto se realice y beneficie a la población. Y dentro de estos especialistas, llamados proyectistas, están también los relacionados a la especialidad de la seguridad, de la salud y la protección del medio ambiente. Hace años atrás, estamos hablando de 10, 15 años atrás, los temas de seguridad y salud y los temas de protección del medio ambiente, digamos que no estaban en la magnitud que hoy se presentan dentro de los proyectos de ejecución de obras públicas. Había un presupuesto para los temas de seguridad, un presupuesto para el manejo de los residuos sólidos, pero eran presupuestos muy generales que en el momento de ejecutar la obra pública, ese presupuesto no alcanzaba. Por lo tanto, a raíz de todas estas, digamos, debilidades que se ha tenido en la ejecución de la obra y los resultados de lo mismo, ¿no? Porque algunos han podido apreciar, por ejemplo, en el desarrollo de una carretera, que el material producto del movimiento de tierra es acumulado en en los taludes, impactando visualmente con ello el tema de del entorno ambiental. Y no solamente impactando visualmente, sino también impactando socialmente, afectando probablemente áreas de cultivo, áreas de recreación, ¿no? Porque no había, digamos, un tema de la gestión de riesgos relacionados con los temas ambientales. Hoy en día sí. Hoy en día ya se requiere de especialistas. En esta etapa todavía estamos hablando de la etapa de expediente técnico, de especialistas para que en función
a las partidas, ese es el término que se utiliza en obra pública, en función a las partidas que se van a ejecutar, determinar cuáles son los riesgos para el trabajador que va a laborar en esa obra. ¿Cuáles son los riesgos? Me refiero a riesgos de accidentes y también cuáles son los riesgos de un daño a la salud de los trabajadores como consecuencia de las labores que van a ejecutar. Por ejemplo, si se va a ejecutar un trabajo en altura, por lo tanto, hay un riesgo de accidente. Eso tenemos que prevenir. Y para eso, en esta etapa, el proyectista, que es una empresa llamada una empresa consultora, reúne a una serie de especialistas, entre ellos a un especialista en lo que es seguridad, salud en el trabajo y protección del medio ambiente, que es el que, en función a lo que ya se definió, qué es lo que se va a ejecutar, en función a ello, determina cuáles van a ser las acciones necesarias para prevenir el accidente en la obra que luego se va a ejecutar. Igualmente, el especialista ambiental definirá en función a los impactos ambientales que puede generar la obra, definirá cuáles son las medidas de mitigación para reducir el impacto ambiental. Tanto el especialista en seguridad y salud como el especialista ambiental, por lo tanto, como hay acciones que hay que ejecutar, definirán cuáles son esas acciones y también tienen que establecer el presupuesto para ello. Hoy en día, en esta etapa de expediente técnico, ya se tiene que elaborar el expediente de seguridad y salud en el trabajo con su presupuesto. Se tiene que elaborar el expediente ambiental de las medidas para mitigar el impacto y su presupuesto. Ambas forman parte del expediente total del proyecto y del presupuesto total que se requiere. En la etapa ambiental, por ejemplo, el especialista ambiental, de acuerdo a su evaluación, tendrá que definirse si el estudio de impacto ambiental es un estudio de impacto ambiental semidetallado, es un estudio de impacto ambiental detallado, pero eso básicamente la autoridad de salud, en este caso DIGESA principalmente, es la que en función al informe del especialista ambiental determina la magnitud de este estudio de impacto ambiental, ¿no? Que por lo general está entre semidetallado o a veces un estudio de impacto ambiental que podría ser también lo que se llama un DIA. Un DIA es una declaración de impacto ambiental, ¿ya? Eso hay que conocer también. Dentro de los estudios de impacto ambiental está el DIA, que es la declaración de impacto ambiental. Está el estudio de impacto ambiental semidetallado y el estudio de impacto ambiental detallado. Eso se define en esta etapa de expediente técnico. Y eso en función si es DIA, si es EIA semidetallado o es EIA detallado, eso se define en función a los impactos que puede generar la ejecución de la obra. Toda obra, para ser aprobada su ejecución, requiere de un estudio de impacto ambiental. Toda obra. De igual forma, toda obra para ser ejecutada requiere de un presupuesto y un programa de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, la OCSE, que es el organismo de supervisor de contrataciones del Estado, sacó una directiva que está relacionada a la gestión de riesgos. Toda obra pública también debe cumplir con esta directiva que habla de la gestión de riesgos, pero relacionada a la ejecución de obra. ¿Qué riesgos pueden existir en la ejecución de la obra pública que podrían afectar su realización, su ejecución, por ejemplo? Eso es un poco tratar de ver más allá, tratar de ver en el futuro qué podría afectar la ejecución de una obra. Podría afectar, por ejemplo, esto que estamos viviendo, ¿no? Una pandemia puede afectar, en este caso, la ejecución de una obra. Cosa que no fue prevista, la verdad que en el 99% de los casos no fue prevista.
Pero ahora, a raíz de esta situación, ya se tendrá que considerar dentro de esta evaluación de gestión de riesgos esta probabilidad a futuro también, ¿no? Entonces, una vez, y esto hay que tenerlo claro, una vez que el expediente técnico se aprueba, y eso nuevamente, el consultor, el proyectista ejecuta eso, con participación de sus profesionales civiles, de mecánica de suelos, sanitarios probablemente, si es abastecimiento de agua, si es mecánico eléctrico para los bombeos, en función a los especialistas desarrollan el expediente. Una vez aprobado el expediente, la entidad convoca para ya la ejecución de la obra pública. Y en esta ejecución, para esta ejecución de la obra pública, lo tiene que hacer a través de lo que se llaman las licitaciones de obra, donde las empresas contratistas, las empresas ejecutoras, así se llaman, son las que, en función al expediente técnico, tienen que ejecutar la obra. El contratista no ejecuta la obra en función a su criterio, sino ejecuta la obra en función a lo que dice el expediente técnico. Lo que el contratista sí puede definir es el procedimiento constructivo, cómo hacerlo. Pero qué tiene que hacerlo está escrito en el dicho expediente técnico. Y como parte de esta ejecución de obra, el contratista debe contar también con los profesionales especialistas en cada tema y específicamente en la parte de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, lo que vendría a ser SOMA, tiene que contar obligatoriamente hoy en día con este especialista, que ya va a depender de la magnitud de la obra para hablar, pues si todos tienen que ser ingenieros o no lo tienen que ser, porque hay obras en las cuales los ingenieros probablemente estén como responsables directos frente a la entidad, porque la entidad, para poder contratar con la entidad, siempre tiene que haber profesionales responsables. Pero para lo que es el trabajo netamente de campo, que es la verificación del cumplimiento de los procedimientos que están establecidos en el expediente, para eso están los llamados supervisores SOMA. El supervisor SOMA, por lo tanto, es el que tiene que hacer cumplir el plan y programa de seguridad y salud en el trabajo que fue establecido en la fase del expediente técnico. El supervisor SOMA, por lo tanto, es el que también tiene que hacer cumplir el plan de manejo ambiental que en el expediente, que en la fase de expediente técnico ya se ha aprobado. Ahí se ha dicho qué es lo que se tiene que hacer durante la ejecución de la obra. Y por lo tanto, en los temas de seguridad, en los temas de medio ambiente, el supervisor SOMA es el encargado de hacer cumplir en el campo cada uno de estos procedimientos que ya están establecidos en esta etapa de expediente técnico. Pero para poder desarrollar el expediente técnico y también para poder ejecutarlo, ojo, hay que cumplir con toda una base normativa. En el caso del sector construcción, en materia de seguridad y salud en el trabajo, tanto para hacer el expediente y tanto para su ejecución, el supervisor SOMA debe conocer esta normativa, el Decreto Supremo 011 del 2019, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del sector construcción. Debe conocer la normativa, la G050, que es la seguridad durante la construcción. La primera, el Decreto Supremo 011, es un reglamento de gestión y la G050 es un reglamento netamente técnico, que es básicamente lo que se aplica en ejecución de las partidas. Si hay una partida, por ejemplo, relacionada a movimiento de tierras, las medidas de seguridad que se tienen que tomar ya están especificadas en la G050. Si vamos a hacer trabajos en altura y el personal, por lo tanto, tiene que utilizar arnés para ello, en la G050 ya están los criterios técnicos establecidos. Y obviamente que en el plan que se desarrolló en el expediente técnico, también han considerado
dichas consideraciones técnicas. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de trabajos en altura y decimos que el personal debe utilizar arnés y línea de vida, la pregunta que debería hacer yo es, ¿y la línea de vida de qué material es? ¿Y la línea de vida, cuál es la resistencia que tiene que tener? Esos son criterios técnicos que el supervisor SOMA tiene que conocer. ¿Y cómo lo va a conocer? Primero, leyendo el expediente técnico que ahí lo señala, y también revisando lo que señala la norma, la G050, que específicamente nos dice eso, el material el cual forma parte la línea de vida, la resistencia que tiene que tener la línea de vida. Todo eso ya está especificado para trabajos en espacios confinados, para trabajos de izaje, que todos forman parte de una labor de construcción, eso ya está señalado. Señalado tanto en el expediente técnico como en la base legal. Pero también debemos tomar en cuenta lo que se denomina las normas básicas de ergonomía, la resolución ministerial 375, que nos habla de ruido, que nos habla de exposición a la vibración, que nos habla de exposición a calor, y por lo tanto define límites a los cuales el personal, en este caso trabajadores, puede estar expuesto. Y es ahí el supervisor SOMA que tiene que tener las herramientas para verificar que no se superen estos límites máximos permitidos que están establecidos en esta resolución ministerial 375. Por ejemplo, en una obra de construcción, obviamente, que el agente físico ruido siempre está presente, pero el ruido que puede producir daño a la salud de las personas o del trabajador es aquel que supera los 85 decibeles a una exposición de 8 horas. ¿Y cómo sé, por lo tanto, si se supera esos 85 decibeles en esta jornada de trabajo? Para ello tengo que tener la herramienta necesaria, en este caso un sonómetro o un dosímetro, para poder establecer, pero tengo que conocer ello para hacer los monitoreos e ir demostrando que si se supera esos límites permisibles, debo, por lo tanto, entregarle algún equipo de protección al personal, ¿no? En el expediente técnico se dirá, cuando el ruido en el ambiente de trabajo supere los 85 decibeles, el contratista está obligado a proporcionarle equipo de protección auditiva al personal. Pero ¿cuánto es esa protección? Esa protección no lo va a decir el expediente, porque esa protección va a depender de la cantidad de equipos que producen ruido en el ambiente de trabajo. Por lo tanto, hay que hacer un monitoreo y, en función a ese valor determinado, determinar cuánto es el ruido que tenemos que reducir. Para eso está el supervisor SOMA. Si de repente no tienen los equipos, contratarán el alquiler de ese equipo, contratarán una empresa para que realice el monitoreo. Resultado del monitoreo, el supervisor SOMA determinará cuál es el nivel de reducción de ruido del equipo de protección personal que tiene que usar los trabajadores para proteger su salud auditiva. Y así como hay agentes físicos que pueden estar en la obra, también tenemos agentes químicos. Por ejemplo, en el movimiento de tierra, lo más común es la presencia de polvo. Polvo de sílice, que es la causa de la enfermedad profesional denominada silicosis. Por lo tanto, el supervisor SOMA está obligado a proteger a estos trabajadores expuestos al polvo, producto del movimiento de tierra, está obligado a protegerlos con el equipo de protección personal adecuado, ¿no? Que podría ser un respirador con un filtro de polvo para polvos o inorgánicos. De repente se utiliza algún elemento químico, un pegamento, para unir, en el caso de tuberías de PVC, para poder unirlo se necesita un pegamento. Pero este pegamento emite vapores, y estos vapores podrían dañar la salud del personal
y por lo tanto también hay que protegerlo. Y ahí está el supervisor Somba para decir, la protección en este tipo de trabajo es, por ejemplo, un respirador, pero con filtro para vapores orgánicos. O sea, hay que empezar a conocer cuál es el agente que puede producir daño y cuál es el equipo de protección personal que lo protegerá efectivamente a este trabajador, ¿no? O sea, porque la protección es específica. También en esta etapa de ejecución de obra se va a tener que plantear, y en el expediente lo tiene que decir ahora, cuáles son las medidas. En el expediente técnico se tiene que decir cuáles son las medidas que se van a tomar durante la ejecución de la obra para prevenir el riesgo de contagio de COVID-19. Ya está en la normativa específica que se tiene que considerar ello, ¿no? O sea, toda ejecución de obra hoy en día, dentro de su programa de protección de la salud, debe incluir estos lineamientos que establece el Ministerio de Salud a través de la nueva resolución ministerial, la 448 del 2020, ¿no? Algunos ya estarán recordando de la 239, la resolución ministerial 239, la cual ya fue derogada el día de ayer a través de esta resolución ministerial 448, estableciéndose diferentes cambios, ¿eh? Hay varios cambios dentro de estos lineamientos. Por lo tanto, tengo que incluir en mi programa de salud ocupacional en la ejecución de la obra dichos lineamientos. Pero también debo incluir los protocolos que el sector ha establecido para el inicio de las obras de construcción, para lo que es el sector público. Y estos protocolos sanitarios que ha establecido el sector vivienda fueron publicados a través de la resolución ministerial 087 de 2020. O sea, hay toda una normativa que hay normativas que son complementarias a las que estamos mencionando y que seguramente en el desarrollo ya de la especialidad de salud en el trabajo. En el tema ambiental también tenemos toda una normativa que nos obliga en la ejecución de la obra tener que cumplirlas. Pero para poder cumplirla en la ejecución de la obra, se tiene que especificar ello en el expediente técnico. Hay quienes se especializan en elaborar programas de seguridad y salud en el trabajo. Para lo que es expedientes técnicos. Hay quienes también se especializan en elaborar los llamados los planes de mitigación ambiental para el expediente técnico. Y hay otros que se especializan ya para el tema de la ejecución de la obra en función a lo que dicen los expedientes. Ambos, tanto el que llamemos proyectista como el ejecutor, tienen que conocer de toda esta normativa. En el tema ambiental tenemos que conocer lo que se llama la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Tenemos que conocer obviamente su reglamento, ¿no? El 019 del 2009 del Ministerio del Ambiente. Y es esta ley y su reglamento la que justamente establece que todo proyecto de infraestructura debe, antes de su aprobación, debe contar con el visto bueno ambiental, debe contar, por lo tanto, con un estudio de impacto ambiental en el que se determine si el proyecto ambientalmente es viable. Hay proyectos en los cuales ambientalmente no es viable. ¿Qué significa ser viable o no? El hecho de ser viable o no significa un tema de si los impactos ambientales se pueden controlar o no se pueden controlar. Si los impactos ambientales no se pueden controlar o los efectos de dichos impactos no se pueden reducir, por lo tanto, el proyecto resulta ambientalmente inviable. Pero sí, a la hora de que hacemos el estudio de impacto ambiental, determinamos que los impactos
impactos se pueden controlar y se pueden mitigar. Por lo tanto, esa viabilidad del proyecto es positiva y el proyecto continúa. Obviamente que para poder determinar la magnitud o la viabilidad de un proyecto ambiental hay que seguir una serie de procedimientos, ¿no? Hay algunos procedimientos que ya están establecidos para objetivamente determinar la viabilidad de un proyecto ambientalmente, ¿no? Pero no solamente está el tema de definir primero qué tipo de estudio de impacto ambiental es y que si el proyecto es ambientalmente viable o no. Hay que cumplir con los temas también relacionados a la ley, el decreto ley 1278, que establece justamente cuál es el mecanismo de recolección, de transporte y disposición final de los residuos sólidos. No es como antes, digamos, que los residuos podrían ser, sobre todo en trabajos de carretera, eran, digamos, tirados por la pendiente y ahí quedaba el tema. No, no, eso ya no está permitido. No tiene que haber todo un tema de relleno sanitario, ubicar ese relleno sanitario donde se va a hacer la disposición final de los residuos sólidos que se generen en como producto de la ejecución de la obra, pero también ejecución de la obra con estándares de calidad ambiental, y ya se han definido a través de diversos decretos supremos los estándares de calidad ambiental para lo que es el aire, para lo que es el suelo, para lo que es el agua y para un tema de lo que es el ruido. Esos estándares de calidad ambiental hay que cumplirlos. Y lo tenemos que cumplir en la etapa de ejecución, en la etapa de expediente. Lo mencionaremos, lo consideraremos, pero en la etapa de ejecución de la obra ya tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir también con esta directiva, la directiva 001 del año 2007, de este organismo subsabla, de que en esta etapa de expediente hay que desarrollar lo que se denomina el expediente de gestión de riesgos. Nos habla de que en este de gestión de riesgos, riesgos relacionados con cómo desarrolle en el plazo previsto y con el presupuesto aprobado. Es la idea de este expediente de gestión de obra y de esas variables que podrían retrasarles, que podrían ampliar el costo de la ejecución de la obra. Eso forma parte de un análisis integral de los riesgos y que como requisito toda obra pública requiere para su aprobación. No hay hoy en día obra pública que no tenga un análisis de gestión de riesgos, ¿ya? Porque esto implicaría, si no se realiza, lo que ha sucedido por muchos años, que las obras se paralicen, que las obras se cumplan más allá del plazo previsto, que el presupuesto de obras se incremente. Todos esos son costos que, digamos, se debió en su momento ser identificados, y ahora se trata de identificarlos a través de este expediente de gestión de riesgos. Todo esto tiene un costo. En la etapa del expediente técnico se determinan justamente los presupuestos. Presupuesto, por ejemplo, para el movimiento de tierra, presupuesto para lo que es el tema de encofrados, para el tema de instalación eléctrica, para el tema de abastecimiento de agua, presupuesto para seguridad y salud en el trabajo, presupuesto para la prevención de la contaminación. Todo esto va a formar parte del llamado expediente, ¿no? Una vez aprobado por parte de la, que es justamente la ejecución de la obra.
En esta ejecución de obra, ya tenemos que nosotros, en este caso, el supervisor Soma, tiene que cumplir con este programa de seguridad. Que en esta etapa del expediente técnico se ha desarrollado. Ahí ya se desarrolló este programa de seguridad y salud de trabajo que dirá probablemente que es lo que era este programa de seguridad y salud dirá probablemente que hay que hacer las llamadas reuniones. Ahí ya se desarrolló un programa, pues charlas de seguridad, ¿no? Y que hoy en día se trata de cambiarle este nombre de charla por reuniones de seguridad. Y estas reuniones de seguridad es con todo el personal, ¿no? En la cual la idea de estas reuniones de 5 minutos es dirigida por el responsable SOMA, concientizar al personal en los riesgos que existen en la ejecución de una obra. Tiene una serie de riesgos. Riesgo que lo podemos controlar si es que tomamos en cuenta todas las medidas de seguridad que ya están establecidas. Entonces, en estas reuniones se trata de riesgo que los podemos hacer que el personal tome conciencia del tema de seguridad y salud de trabajo, pero también tome conciencia de evitar contaminar el ambiente, ¿no? Lo que debería ser la prevención de la contaminación. Ahí en obra, luego de estas reuniones de 5 minutos que hacemos, viene la presentación de lo que se llama los APS, el análisis de trabajo seguro, sea, esa es una reunión. Ahí en obra, luego de estas reuniones, viene la realización. Cuando la tarea que se va a realizar en esa jornada, podemos los grupos nacionales en aplicar la tarea que se va a realizar en esa jornada, podemos determinar cómo podemos reducir esos riesgos. ¿Qué equipos de protección debe utilizar el personal de esa cuadrilla para reducir ese riesgo? Eso forma parte de lo que se llama el ATS o el ACT en algunos casos, que tienen el mismo objetivo, identificar los riesgos, evaluarlos, los riesgos de acceso. ¿Qué equipos de protección debemos tener a la salud de la tarea que va a ejecutar la cuadrilla en la jornada? Y esto se hace todos los días. Las reuniones de 5 minutos, todos los días. La evaluación del ATS todos los días. Esa es la labor de hacer cumplir por parte del supervisor SOMA. En este caso, son la salud. Entonces, tenemos la reunión de 5 minutos, tenemos la realización del ATS que forma parte de la tarea de todos los días, pero también todo personal que ingresa a obra debe recibir algo que se denomina las capacitaciones de inducción. La inducción es una capacitación inicial a todo trabajador que ingresa a obra y es el supervisor SOMA, es el que debe dirigir estas capacitaciones. Le dirá al nuevo trabajador cuáles son las reglas que están establecidas en la obra. Por ejemplo, el uso obligatorio de los equipos de protección personal, el de cumplir con la señalización que se establezca en la obra, ¿no? El de seguir los procedimientos de trabajo seguro que también ya están establecidos. En obra ya hay procedimientos de trabajo escritos de trabajo seguro, los llamados que es la forma segura que un trabajador en la que un trabajador debe ejecutar esa tarea para que producto de esa tarea no le produzca un daño a su salud o a su integridad física. Por ejemplo, para un trabajo en altura, ¿qué nos dice el procedimiento escrito de trabajo seguro? Nos dice que el personal, primero 1,80 m, considerando 1,80 m como trabajo en altura, a partir de ahí el personal debe usar arnés,
debe colocar una línea de vida y en todo momento debe permanecer enganchado. Ese es el procedimiento. Y como está escrito, se denomina procedimiento escrito de trabajo seguro. El supervisor SOMA es el encargado de verificar que eso se cumpla. Por lo tanto, el supervisor tendrá que ir de frente de trabajo a frente de trabajo, tendrá que ir de cuadrilla en cuadrilla, verificando el cumplimiento de estos procedimientos. Si encuentra un trabajador que no está cumpliendo con el procedimiento de descender, y le hará la recapacitación de aplicar las medidas de sanción que previamente ya deben estar establecidas y que debe ser de conocimiento del personal, ¿no? El personal debe conocer cuáles son las sanciones para que mañana más tarde no haya, no existan sorpresas, ¿no? Por lo tanto, esa es la labor de la verificación, ¿no? No solamente es una cuestión de verificar si el personal usa los equipos de protección personal o mantenga el área de trabajo ordenada y limpia, ¿no? Es también verificar que se cumplan con los procedimientos escritos que ya están establecidos, sobre todo para aquellas tareas que y a la salud de los trabajadores, por ejemplo, aquellos trabajos de movimiento de tierra, aquellos trabajos de altura, aquellos trabajos denominados trabajos en caliente, ¿no? Aquellos que generan chispa, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es herramientas de corte, ¿no? Son trabajos, o lo que es soldadura, son trabajos que al generar chispa se le denominan trabajos en caliente. Y para caliente está definido ya un procedimiento. ¿Cómo es que se tiene que hacer ese trabajo? Por ejemplo, para el tema de soldadura, no solamente es el equipo de protección personal que debe usar el soldador, sino también de un llamado observador de fuego. Dado que el soldador está concentrado en el punto de soldadura que tiene que realizar, y este punto de soldadura genera, dado que el punto de soldadura genera chispas, ¿no? Y es alcanzar algún elemento inflamable o combustible y generar, por lo tanto, un fuego y después un incendio, este soldador no va a poder observar ello debido a que, concentrado en el punto de soldadura y utilizando su careta de protección, no va a poder observar dicha situación. Por lo tanto, ¿qué se requiere? ¿Qué dice el procedimiento escrito de trabajo seguro para lo que es soldadura? Dice de que cuando se realice este tipo de trabajo, debe haber la permanencia de un personal denominado observador de fuego, que es el que con su extintor a la mano tiene que permanecer mientras dure el trabajo de soldadura, porque nuevamente puede generarse una chispa que puede ser la causa de un fuego y de un incendio. El fuego lo puede apagar el observador de fuego, pero un incendio ya no lo puede apagar. Ese es el procedimiento, ¿no? En trabajo de soldadura, por ejemplo, hay que colocar también un biombo para evitar que las personas observen estos trabajos de soldadura y que la radiación producida de la soldadura puede afectarle la visión del trabajador. Por eso hay que colocar estos biombos. ¿Y quién se encarga de verificar que se cumplan todos estos, que se cumple el procedimiento y los pasos que indica el procedimiento? Es el supervisor SOMA. Él es el encargado, ¿ya? Entonces, como supervisor SOMA, se encarga de la inducción de los trabajadores nuevos. Se encarga también del tema de capacitación al personal. El personal, probablemente tengamos personal técnico especialista en un tema determinado, pero con los conocimientos sobre prevención de riesgos o con los conocimientos de prevención a su salud, al daño a su salud, probablemente no lo tenga. Y ahí es donde reviste la importancia del supervisor SOMA, que es el que tiene que empezar a darle la información,
el conocimiento y las herramientas necesarias para que los trabajadores puedan protegerse de un accidente o puedan protegerse de un daño a su salud. Esa es la labor del, del supervisor SOMA. Inducción, capacitación, verificación de que los procedimientos escritos de trabajo seguro se cumplan, verificación o participación en la señalización de la obra. La obra tiene que estar señalizada, tiene que haber la señalización que esté relacionada con los riesgos específicos, ¿no? La señalización con respecto a situaciones de peligro, ¿no? Por ejemplo, trabajos sin altura, por ejemplo, a áreas de trabajo donde se esté realizando soldadura, movimiento de tierra, en espacios confinados. La señalización con respecto a temas de reunión en caso de sismos. ¿Dónde está la zona segura para poder reunirse? ¿Dónde está la zona segura para protegerse en caso de estos sismos? Toda esa señalización, riesgos de electrocución, esa señalización forma parte de la labor que tiene que realizar el supervisor SOMA. El supervisor SOMA tiene que tener una visión preventiva. Mientras la mayoría de los trabajadores está preocupado en ejecución de su labor, para la cual lo han contratado obviamente y para el cual es especialista, el supervisor SOMA está proyectándose al qué pasaría. ¿Qué pasaría si este trabajador pueda subir y no cumple con el procedimiento? Lo que pasaría es que se accidente. Entonces, en función al qué pasaría, el supervisor tiene que hacer un recorrido de todos los frentes de trabajo para ir verificando el cumplimiento de los procedimientos y con ello garantizar que la probabilidad de que un accidente ocurra sea menor. No eliminamos el riesgo de accidente, no eliminamos el riesgo de un daño a la salud. Lo que nosotros hacemos es reducir ello, reducir el riesgo de accidentes y reducir el riesgo de enfermedades. Probablemente también tengamos que hacer temas de algún procedimiento de trabajo para una tarea que no fue contemplada. El expediente, generalmente en una obra, el expediente dice todo lo que hay que hacer, pero por ahí aparecen algo que se denomina los vicios ocultos, ¿no? Por lo tanto, no estaba previsto realizar un trabajo específico. Por lo tanto, hay que ejecutarlo para que la obra pueda terminar o se pueda culminar. Y ese trabajo específico que no fue contemplado en el programa de seguridad y salud de trabajo, por lo tanto, evaluando su magnitud de riesgo, se tiene que determinar qué medidas de control se tienen que cumplir para poder reducir el riesgo de accidente en esta tarea. Eso forma parte del tema de la labor que desempeña el supervisor SOMA, pero esto específicamente en seguridad y salud, ¿no? Tiene que, por lo tanto, hacer la inducción al personal, realizar las reuniones de seguridad y salud en el trabajo y también incluir ahí las reuniones sobre protección del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el tema de si utilizamos alguna sustancia química, aceites, grasas, llevarlo en algún envase tal que evitemos el derrame de dicha sustancia, ¿no? Porque el derramar esa sustancia sobre el suelo implica un tema de contaminación de suelo, ¿no? Y ahí eso hay que hacer luego que si se produce esa contaminación, hay que hacer una remediación ambiental del suelo. Y eso tiene todo un costo también, aparte del daño ambiental que provoca. O en un curso de agua, imagínense que en un curso de agua se produzca un derrame, por ejemplo, de aceite, ¿no? O de hidrolina que se utiliza para los equipos de maquinaria pesada. Un tema de contaminación que está obligado el ejecutor del proyecto, el contratista, de remediar.
como parte de su contrato de ejecución está no solamente su responsabilidad de ejecutar la obra, sino su responsabilidad en cuanto a la prevención de accidentes, prevención de enfermedades y también la prevención de la contaminación. Tiene que, por lo tanto, este supervisor SOMA también participar en temas de elaboración, como habíamos dicho, de los procedimientos de trabajo seguro, las inspecciones, participar en aquellos permisos para trabajos de alto riesgo, que en algunas organizaciones está bien clara definido. Tenemos un procedimiento para hacer segura una tarea, el llamado procedimiento escrito de trabajo seguro. Pero para un tema de mejor control de los riesgos, para esas tareas de alto riesgo, aparte del procedimiento escrito de trabajo seguro, se solicita el llamado PETAR, el permiso escrito para trabajos de alto riesgo, que es un formato, ¿no? Para todo esto ya hay un formato establecido, pero es el supervisor SOMA quien es el que tiene que hacer cumplir todos estos procedimientos. Si alguien está haciendo un trabajo en altura, por lo tanto el supervisor SOMA le tendrá que pedir su permiso para hacer ese trabajo en altura. Y algunos dicen, oye, pero si a él lo contratan para hacer trabajos en altura. Sí, lo contratan, él conoce esa labor, él conoce esa función. Pero seguridad, el supervisor SOMA tiene que garantizar que ese trabajo se haga de forma segura. ¿Y cómo garantizamos que el trabajo sea seguro? Primero, que el trabajo cumpla con el procedimiento escrito de trabajo seguro PETS, pero también cumpla con solicitar el permiso, el PETAR, el permiso escrito para trabajos de alto riesgo. Con ello, el supervisor tiene conocimiento de dónde se realizan trabajos de alto riesgo y, por lo tanto, su atención estará dirigida a esos tipos de trabajo con mayor riesgo. Entonces, eso es lo que es parte de su labor. La señalización, la ubicación de los contenedores también, ¿no? En una obra se producen una serie de residuos orgánicos, porque hay consumo también de alimentos de las personas, hay residuos metálicos también, por producto de que probablemente hay merma de material metálico o ha habido una demolición de repente, y por lo tanto hay fierro que no puede ser reutilizado y tiene que, por lo tanto, irse a lo que vendría a ser los rellenos, para lo que son los rellenos sanitarios o rellenos peligrosos. Tiene también, se puede generar vidrios, papeles, cartones, maderas, una serie de residuos que tienen que separarse, disgregarse, y se tiene que disponer la llamada disposición final a los botaderos autorizados, ¿no? Hay botaderos, hay que ubicar esos botaderos utilizados, autorizados, son botaderos autorizados por la municipalidad de la jurisdicción donde está ubicado este botadero, ¿no? Se ubica ese botadero y ahí es donde va todo el material excedente, el material de residuos, de mermas, todo ese material tiene que ir a esta disposición final en los botaderos autorizados de las municipalidades respectivas, ¿no? El tema de, en una obra probablemente, y no solamente una obra fuera de la zona urbana, sino también puede ser dentro de la zona urbana. Lo más probable es que aún no dentro de la obra no tengamos servicios higiénicos. Por lo tanto, se hace necesario la instalación de los llamados los baños portátiles. Estos baños portátiles hay que ubicarlos en puntos que faciliten el acceso también del personal y que no impidan el proceso constructivo. También estos baños portátiles se tiene que, en cantidad necesaria, se tienen que ubicar. ¿Cuál es la cantidad necesaria? Eso también está definido. ¿Dónde está definido? En la G050, ¿no? En el reglamento de seguridad del sector construcción, en lo que es netamente técnico. Ahí está establecido por cada cantidad, por una cantidad determinada de trabajadores, cuántos baños portátiles tiene que haber.
Ahora, estos baños portátiles también tienen que tener un programa, tiene que existir un programa de mantenimiento a los baños portátiles. Por lo tanto, hay que hacer la contratación y hay que hacer el seguimiento para que se realice la limpieza, el mantenimiento, el cambio del baño portátil. Y eso el supervisor SOMA tiene que estar verificando que se cumpla con este programa de limpieza y mantenimiento de estos baños, ¿no? El acopio de materiales en zonas que vendrían a ser provisionales, ¿no? Y este acopio de material tiene que estar debidamente señalizado. No es cuestión de ir, digamos, amontonando los residuos por un punto y otro punto. No, tenemos que ubicar una zona que se denomina zona de acopio de materiales, que tiene que estar señalizada también, que tiene que estar demarcada con la señalización respectiva, y donde el supervisor SOMA es responsable de ello, ¿no? También es responsable de todas aquellas medidas de mitigación de impactos al aire, al agua, al suelo, y también de los niveles de ruido que puedan alcanzar más allá de la delimitación de la obra y afectar a vecinos, digámoslo así. Hay medidas, y esas medidas han tenido que ser contempladas efectivamente en lo que vendría a ser el expediente técnico. El supervisor SOMA se va a basar en lo que dice el expediente técnico. Va a tener, obviamente, también un presupuesto y el residente de obra es el que le va a decir tu presupuesto, supervisor SOMA, tu presupuesto para la ejecución de las medidas de prevención de accidentes, para la ejecución de las medidas de lo que es la prevención de la salud y para lo que es la prevención de la contaminación, todas esas medidas ya están dadas en el expediente. El costo de dichas medidas también están dadas en el expediente. Por lo tanto, en función a ello, el supervisor SOMA es el que va a tener que ejecutar todas las medidas que están establecidas. Ahora, es probable también, porque también ha sucedido, de que se haga necesario medidas que no están contempladas en el expediente técnico, pero que sí están señaladas en la normativa legal vigente, ¿ya? Por lo tanto, lo que es mandatorio, en primer término, es la ley. En segundo nivel, es el expediente técnico, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ante una indefinición que puede haber en un expediente, y ha habido casos en los cuales se les ha pasado al proyectista, se les ha pasado un tema específico, lo que prima es lo que dice la norma. Por eso es que el supervisor SOMA debe conocer muy bien lo que dice la normativa. Todos nos movemos en función a una normativa específica, ¿no? Básicamente, las medidas ya están descritas. Las medidas de seguridad para entrar, por ejemplo, en un espacio confinado, ya están definidas, ¿no? En un espacio confinado, definiendo el espacio confinado como aquel espacio en el cual no ha sido diseñado para que un trabajador labore ahí. No ha sido diseñado, tiene otros usos, ¿no? Probablemente un uso de almacenamiento, probablemente, ¿no? Un tanque de almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Este tanque ha sido diseñado para almacenar algún líquido, probablemente, puede ser petróleo, puede ser gas también, ¿no? No ha sido diseñado para que una persona esté ahí, pero por necesidad de mantenimiento, por necesidad del proceso constructivo, ¿no? Se requiere que en esa zona ingrese a esta zona de espacio confinado, ingrese un trabajador. Pero al ser un espacio confinado, cuya característica es, aparte de no estar diseñado para que una persona trabaje, la otra característica es que puede tener una deficiencia de oxígeno. No hay un flujo que permita que el aire sea, o la concentración de oxígeno sea la apropiada para la permanencia del trabajador.
puede haber una presencia de algún otro gas, ¿no? Por ejemplo, si cercano hay un motor de combustión, lo más probable es que en el espacio confinado pueda haber monóxido de carbono. Y monóxido de carbono, como sabemos, es un gas irritante que produce intoxicación y que también lleva a la muerte de un trabajador. Por lo tanto, para poder ingresar a ese espacio confinado que tiene estas características de no haber sido diseñado para que una persona trabaje ahí, de que el nivel de oxígeno puede ser el porcentaje no sea el adecuado, que puede haber presencia de alguna otra sustancia química, dado esas características, la autorización de ingreso a este espacio confinado que lo da el supervisor SOMA. El supervisor SOMA es el que da la autorización de ingreso, es el que autoriza también, junto con el residente de obra, es el que autoriza la ejecución de los trabajos. Esta autorización tiene que estar previamente sustentada sobre, por ejemplo, los niveles de oxígeno que hay en este espacio confinado. Para ello tiene que tener, por lo tanto, un medidor de oxígeno. Con este medidor de oxígeno se determinará cuál es la concentración. Si está al 21%, si está al 20%, si está al 19%, 18%, ¿cuánto es? ¿No? Los equipos de medición de oxígeno están calibrados para mandar una señal audible y visible cuando la concentración de oxígeno llega a 19.5. Cuando baja de 21 a 19.5, estos equipos lanzan su señal y por lo tanto nos indican, aparte que dentro del panel electrónico nos dice cuál es el porcentaje. Pero como decimos, cuando llega a 19.5 ya nos lanza la señal de advertencia audible y visible diciéndonos de que la concentración es muy baja. Y por lo tanto, el trabajador no puede ingresar hasta que se realicen las acciones necesarias para poder garantizar la concentración de oxígeno necesaria para la supervivencia del trabajador. Esa es la labor del supervisor SOMA. Tiene que hacer esa verificación y por lo tanto el supervisor SOMA, para saber si en una obra va a haber este tipo de trabajo, tiene que leer el expediente. Lo contratarán para su labor y una vez contratado, lee el expediente. ¿Qué trabajos se van a ejecutar en la obra? ¿Va a haber trabajos en altura? Como supervisor SOMA va a tener que hacer el requerimiento de líneas de vida, arnés, va a hacer el requerimiento de los equipos de protección personal, cascos, lentes probablemente, de repente respiradores en función a los trabajos que se va a ejecutar, de repente hay movimiento de tierra, por lo tanto si hay movimiento de tierra y el trabajo va a ser continuo probablemente, ¿no? Entonces a los trabajadores hay que proporcionarles los respiradores con filtro para lo que es polvos inorgánicos, ¿no? Porque el polvo producido en el movimiento de tierra es un polvo de sílice, es un polvo inorgánico. Entonces el supervisor SOMA tiene, leyendo su expediente, va a empezar a hacer sus requerimientos. Ahora, todos estos requerimientos ya están en el expediente técnico, ¿no? Pero el expediente dice la cantidad total, pero no dice en función a cada mes cuánto se va a requerir. Le van a decir al supervisor SOMA, haz tu pedido, haz tu requerimiento de equipo de protección personal, sean colectivas o sean individuales, equipos de protección en general, colectivo o individual. Entonces el supervisor SOMA, para saber qué tiene que requerir, cuál va a ser su requerimiento, tiene que leer el expediente. En el expediente saldrá cuántos qué equipos requerirá. Pero cuántos va a pedir el primer mes, el segundo, el tercero, porque muy difícilmente le digan al supervisor pide para toda la obra. No, salvo que la obra dure pues 2 meses, 3 meses, podemos hacer un requerimiento de equipos de protección personal para toda la obra.
Pero si la obra dura 8 meses, no va, no nos va, el residente no nos va a decir, no nos va a poder decir, oye, pide este equipo de protección para toda la ejecución del proyecto. No, por un tema de costos, ¿no? Porque también hay que conocer de que en lo que es ejecución de obra pública, el contratista tiene derecho a lo que se llama un adelanto en materiales, que puede llegar al 20%, materiales, fierro, cemento, arena, ladrillo, esas cosas, pongámoslo así, y un adelanto en lo que es en efectivo, que va a servir para un tema de pagar la planilla el primer mes, por ejemplo, porque termina el primer mes, recién valoriza el contratista y recién le van a pagar a los 15 días probablemente después, y eso puede ser hasta un mes después. Por lo tanto, hay 2 meses que no va a recibir ingreso el contratista. Por lo tanto, se le da lo que vendría a ser un adelanto efectivo para cubrir esto hasta la primera valorización. Entonces, no va a haber un presupuesto para comprar los equipos de protección personal para toda la obra. Entonces, ¿cómo sé cuántos equipos de protección personal requiero para los primeros 2-3 meses? Tengo que conversar con el residente. Este es un tema de coordinación entre las diferentes especialidades. El residente también ha leído la obra, el residente también ha establecido un cronograma de ejecución de la obra, ¿no? Donde probablemente el expediente dice que hay que ejecutar la obra, por decir, en 8 meses. Pero el residente dice, de acuerdo a mi criterio y mi experiencia, no lo hago en 8, lo hago en 7. Es válido. Su proceso constructivo que tiene, de repente le permite reducir tiempos. Y por lo tanto establece de que los 3 primeros meses para poder avanzar a ese ritmo necesito 100 trabajadores. 3 primeros meses. Entonces conversa pues el supervisor Soma con el residente y le dice, el residente, 100, por lo menos 100 trabajadores voy a tener. Ah, ok, en función a los 100, a los 100 empiezo a hacer el pedido de los equipos de protección personal, de la señalización que se requiere. ¿Va a haber trabajos en altura? Sí, arnés también. ¿Va a haber tema de soldadura? Sí, va a haber soldadura. Por lo tanto, el equipo de protección para el soldador, su careta, su filtro. Ahora, el filtro, este filtro que utiliza el soldador, no es un filtro común para todas las soldaduras. Estos tienen que tener presente y eso lo tiene que conocer el supervisor Soma. El filtro está en función al tipo de soldadura eléctrica, pongamos, porque puede ser acetileno también, pero mayormente en obra vamos a encontrar soldadura eléctrica. Y en función al tipo de soldadura, en función a la intensidad de la soldadura, intensidad de corriente por la soldadura, porque la soldadura es un proceso de arco eléctrico, ¿no? Arco eléctrico que se genera como resultado de un, digamos, un cortocircuito. Eso es lo que es una soldadura. ¿Ya? Y la intensidad de corriente que se requiere, en función a esa intensidad, en función al tipo de varilla que se va a utilizar, ¿no? En función de eso se determina cuál es el filtro que requiere. ¿Ya? ¿Y eso quién lo dice? Eso lo dice la G050. La G050 nos da información técnica de todo ello, ¿no? Si yo realizo un trabajo, por ejemplo, realizo un trabajo en altura, hay un término que se utiliza rodapiés. Y probablemente a la hora que utilizan un andamio, alguien le dice, oye, pon rodapiés. ¿Qué cosa es rodapiés en un trabajo en altura con andamios? ¿Qué es cruceta? Términos que están definidos en lo que es construcción y que en la G050 van a poder encontrar la definición de ello, ¿no? El rodapiés es una tabla que se coloca en la parte superior donde van a estar los trabajadores laborando, en la plataforma superior, y su función de rodapiés es evitar que a la hora que el personal se desplace arriba en la plataforma puedan deslizar algún herramienta y esta caer. Para evitar la caída de esta herramienta se coloca esta tabla que se denomina rodapiés. O sea, son términos que se utilizan. Bien, ese es en términos generales, un poco la visión de un supervisor Soma en obras públicas. Es muy
interesante la ejecución de las obras porque son muy dinámicas. La obra, el trabajo de hoy día, con los riesgos que hay hoy día, mañana en una obra pública o desaparecieron o aumentaron, ¿ya? Porque la obra pública, no es, la obra de construcción en general, no es una obra estática. Todos los días va cambiando. Y ese dinamismo de una obra pública hace que nosotros, lo de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, tenemos que estar con una visión a lo que puede ocurrir ya mañana. Hoy, por ejemplo, durante la jornada, yo ya tengo que estar viendo qué necesito para mañana para poder hacer un requerimiento. Lo cierto es que los requerimientos nunca se hacen de un día para el otro. Los requerimientos se tienen que hacer mínimo un mes, porque el requerimiento requiere de que administración autorice junto con el residente. Eso requiere que logística realice la compra, mientras logística realiza la compra y el requerimiento llega a la obra y de ahí se comunica al supervisor SOMA para que pueda hacer la entrega. Eso puede durar dependiendo, pues, obviamente, de la ubicación de la obra, la lejanía a una zona urbana y donde puedan existir estos materiales. Y depende también, digamos, de los procesos administrativos que tenga la organización. Pero en general no van a bajar, pues, de 20 días, un mes. Por lo tanto, el supervisor debe conocer el cronograma de ejecución de obra, debe conocer cuáles son las partidas que se van a ejecutar en la obra, por lo tanto, cuáles son las tareas, y en función a las tareas debe identificar cuáles son los requerimientos en equipo de protección personal, en equipo de protección colectiva, en señalización, de repente en capacitación también, específicos para, en función a ello, hacer el requerimiento. Tal que, dada la ejecución de la obra, estén los equipos de protección. Si hay un trabajo en altura y no se hace el requerimiento de los arnés, la línea de vida, entonces lo que van a decir es señalar al supervisor SOMA. Lo van a señalar diciéndole por qué no ha hecho requerimiento. Entonces, vamos haciendo el requerimiento, nos vamos acercando a nuestro segundo requerimiento también, porque tenemos que estar al tanto de cómo se ejecuta la obra, por eso es la importancia de las coordinaciones. Por lo general, en el término de la jornada, se reúnen, pues, todos los especialistas, el residente llama a cada uno de los especialistas para que cada uno de los especialistas, bueno, empiecen a hacer un informe de lo que sucedió en el día, qué requieren para el día siguiente, o el supervisor dirá también, para mañana vamos a hacer este tipo de trabajo, seguridad, qué medidas hay que tomar, y seguridad o SOMA dirá, estas son las medidas, ¿no? Entonces, en función a esta coordinación que tiene que haber, se tienen que definir también cuáles son las medidas que se tienen que tomar y se van a ir tomando diariamente. Es un trabajo muy interesante, la verdad, la ejecución de la obra. Es un trabajo en el cual vamos a estar todo el día pendientes de lo que se ejecuta. No solamente en el día, sino tenemos que estar pendientes de lo que se va a ejecutar mañana para poder programar las acciones y las medidas que se van a necesitar con el objeto de prevenir el accidente, con el objetivo de prevenir daños a la salud y con el objetivo también de prevenir los temas de contaminación ambiental. Este es el panorama de un supervisor SOMA en obras públicas. Ahí está, bien. Muchas gracias por la aclaración de estos puntos tan importantes, ya que muchas personas han estado, pues, todavía con esa, bueno, sí, creo que todavía con esa incertidumbre de la participación, ¿no?, de un supervisor SOMA en el tema de, no solo de obras, ¿no?, sino también en otros ámbitos.
Vamos a ver, ingresar entonces a la ronda de preguntas, a la ronda de preguntas. Por favor, ingresen a la transmisión donde están en este momento en los comentarios. Ahí dejen, por favor, sus preguntas de manera corta para que también podamos darle pase a otras personas, ¿no? Antes de entrar ya de lleno a la ronda de preguntas, vamos a compartir. Nos están preguntando cómo pueden certificarse en el curso del día de hoy. Ahí está. Para obtener la certificación, ¿no? El número que está ahorita disponible a través del WhatsApp es el 951-4288-84 y por ese medio les van a estar enviando todos los detalles de la certificación de participación el día de hoy, ¿ya? Ingeniero, a ver, si pudiera aclararnos, muchos, como estábamos comentando, tienen todavía esa duda de. ¿Quién asume o quién puede ser supervisor SOM? Algunos se preguntan porque, bueno, yo soy ingeniero civil, yo soy ingeniero, bueno, tengo otra carrera, entonces, ¿puedo yo ser supervisor SOM? Eso sería bueno, ingeniero, si pudiera aclararnos cuál es el perfil para ser un supervisor SOM, ¿no? Si tiene que tener un título, bachiller, esos aspectos. Ok. Primero vamos por el lado de del personal que se llama el personal clave. En obra pública, dependiendo de la obra, ya están establecidos cuáles son el personal clave para la ejecución de la obra. Eso lo dice el expediente, pero el expediente va de la mano también con las directivas que establece la OCSE, el organismo supervisor de contrataciones del Estado. OCSE, por ejemplo, ya pide y exige que en toda obra exista un responsable de seguridad y salud en el trabajo. O sea, acá hay dos grupos. El grupo del personal clave, que todos son profesionales, son titulados y colegiados. Para el tema de obra pública hay que ser titulado y hay que ser colegiado. Ya, no solamente basta ser el titulado, hay que ser colegiado para lo que es obra pública. Es un requisito. Dentro de los criterios de calificación para las empresas contratistas de obra y también para los que son consultores en el caso de expedientes técnicos, hay criterios de calificación del personal clave. Y esos criterios de calificación están en función a que los profesionales sean titulados, sean colegiados, años de experiencia, formación académica, en algunas obras hasta solicitan maestría, doctorado. Esos son los requisitos que están establecidos. Entonces, hay un grupo de profesionales clave para la obra, que digamos que son los que directamente van a responder con el contratista, con el residente, van a responder a la entidad. La entidad los va a convocar frente a un problema, por ejemplo, de un accidente en la obra. La entidad convoca al responsable, profesional, titulado y colegiado, los convoca a ellos, ¿no? Si hay un problema, por ejemplo, constructivo, los convocará al de estructuras de la obra, ¿no? Entonces, ese es el personal clave. Es el que va a responder frente a la entidad. Pero el personal clave no está, digamos, todo el día en campo. En el caso, por ejemplo, de seguridad, el responsable de seguridad y salud del trabajo y de medio ambiente también, tiene que dedicarse al tema de hacer las coordinaciones con las otras especialidades. Tiene que responder ante las solicitudes de información de la entidad. Tiene que elaborar el informe también, que es un informe mensual que toda especialidad tiene que presentar, ¿no? Y que en su conjunto el contratista presenta a la entidad. O sea, hay un tema de administración y de gestión que cada especialidad tiene que llevar a cabo durante la ejecución de la obra. Por lo tanto, le resta tiempo para ir a campo. Y en campo, por lo tanto, ya se requiere de los denominados prevencionistas. En campo ya está aquel que va a estar todo el día, en caso de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, en caso de SOMA, va a estar ahí verificando el cumplimiento de todos los procedimientos para prevenir accidentes, para prevenir daño a la salud y para prevenir contaminación. Ahí van a estar. Ese es el otro grupo.
¿Ya? Es el grupo que va, que es trabajo, como le decimos, trabajo operativo. Están ahí. Y son los que en mayor cantidad también pueden estar, porque va a depender también de la magnitud de la obra, del tamaño de la obra, porque probablemente un solo prevencionista de campo o supervisor SOMA de campo no va a poder estar en un día visitar todos los frentes de trabajo y por lo tanto se va a requerir otro supervisor SOMA para determinados frentes de trabajo. Esos son los que van a hacer el trabajo de campo y es el que va a alimentar de información a responsable de seguridad y salud en el trabajo. Digamos que este es en obras medianas a grandes. Para obras pequeñas, también, si es obra pública, sí se requiere de este supervisor, de este responsable de seguridad titulado y colegiado. Y probablemente no se requiera, si es una obra muy pequeña, no se requiera un prevencionista, ¿ya? Pero en general debemos diferenciar esto. Personal clave, que responde frente a la entidad, y personal ya de campo, que está netamente en lo que es el trabajo operativo. Para el primero hay requisitos que tiene que cumplir, que ya están, la OCSE lo señala, titulados y colegiados. En el caso de seguridad, ¿qué menciona? En algunas entidades no hay un común denominador, ojo, ¿no? Todavía ahí hay falta algunos ajustes. Por lo general, en caso de obras, podemos encontrar para el puesto, digámoslo así, de responsable de seguridad y salud en el trabajo, como parte de personal clave, podemos encontrar ingeniero de higiene y seguridad industrial. Ok. Pero también podemos encontrar ingeniero civil con capacitación en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. O podemos encontrar un ingeniero, digamos, si es un trabajo relacionado a temas eléctricos, por ejemplo, tendido de redes para subestaciones eléctricas, para transformadores de media o alta tensión, también podríamos encontrar que el requisito para el responsable de seguridad sea un ingeniero mecánico eléctrico o un ingeniero electricista, pero con capacitación en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿ya? Por ejemplo, para el caso de minería, solamente para ampliar un poco el tema, en el caso de minería, existe un puesto que está dado en el reglamento de seguridad del sector minero. El puesto se llama gerente de seguridad y salud en el trabajo. Así se llama, en minería. Está dado en la 024, en el decreto supremo 024. Como gerente. ¿Y qué dice? ¿Quién puede ser gerente de seguridad y salud en el trabajo en una unidad minera? Son tres profesionales solamente que están señaladas para que sea gerente de seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero de minas, y tiene que tener una capacitación, diplomado o maestría en seguridad y salud en el trabajo. Un ingeniero metalmecánico, metalurgista, que también tiene que tener una capacitación, diplomado o maestría en seguridad y salud en el trabajo. Y un ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, que también tiene que tener alguna capacitación, diplomado en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, en el sector minero, para ser gerente de seguridad y salud en el trabajo, en una empresa, una unidad minera, solamente puede ser tentada por estos tres profesionales. Interesante. Interesante, ingeniero. Ahí voy a justo mostrar en pantalla, estaba tomando nota. Ajá, ahí está para resumir, ¿no? Como gerente. Entonces, esto podría ser un nuevo perfil, o sea, una nueva, para todos aquellos que se están capacitando en seguridad y salud en el trabajo, dado la situación actual. Y bueno, es una profesión, o como se dice, un cargo a futuro, ¿no? Porque obviamente lo que se viene, dado la información internacional, vamos a estar de aquí a muchos años metidos bastante en el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y general, sobre esto, sobre gerente en seguridad que usted está comentando, acerca básicamente para minas, ¿no? Y justamente sí, ingeniero de minas con capacitación en seguridad, ajá. ¿Solo se aplicaría para minas o también este gerente de seguridad y salud en el trabajo podría, en qué otros ámbitos podría desempeñarse? El único sector que ha definido así
este cargo de gerente ese de perfil. seguridad y salud de trabajo es Minas, el único sector. Y es para justamente para las unidades mineras. ¿Ya? Entonces, las unidades mineras que tendrá sus superintendentes y todos estos, para toda unidad minera se requiere de un gerente en seguridad y salud en el trabajo, que solamente puede ser cubierto por una de estas tres especialidades. Eso está en el reglamento minero. ¿Ya? Uh-huh. Ahí está. En este reglamento minero, por ejemplo, para complementarlo, que es muy específico, el reglamento de seguridad del sector minero es el mejor reglamento que tenemos a nivel nacional. Es muy detallista, muy específico. Por ejemplo, también hay un puesto de trabajo en las unidades mineras que se llama el de higiene industrial. Eso no hubo antes. No había, no existía ese dentro de la estructura de una unidad minera, no se exigía este puesto. Era, digamos, formaba parte de lo que vendría a ser el SOMA general de la unidad minera. Pero hoy en día, a través de este decreto supremo, se establece que así como se pide un gerente en seguridad, también se pide un ingeniero de higiene industrial. Y para este puesto solamente hay dos opciones de titulación: el ingeniero químico con especialidad en higiene industrial o el ingeniero de higiene y seguridad industrial. Solamente los dos, estos dos profesionales pueden tentar este puesto de ingeniero de higiene para una unidad minera. O sea, toda unidad minera debe tener un gerente de seguridad y tiene que tener también un higienista industrial. Excelente, ingeniero. Muy buen dato ahí para todos los asistentes. Ahí está, miren, ¿no? Para que ustedes puedan ir aprendiendo, puedan ir perfeccionando y dominando ya estas herramientas de seguridad y salud de trabajo, ¿no? Asumo que, bueno, a futuro ingeniero, no solo en el tema de minas va a estar el gerente en seguridad, sino que también se irá plasmando, pues, en otras áreas también, ¿no? Entonces, por ahí se va a abrir un campo laboral también disponible. Es correcto. Si nosotros vemos la apertura que ha tenido los temas de seguridad y salud en el trabajo desde el año 2011, que se dio la ley 29.783, nos vamos a poder darnos cuenta de que ya es una necesidad tangible el que las organizaciones cuenten con un especialista en seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? Porque por lo general las empresas tenían un especialista en seguridad y salud ocupacional y tenían dos profesionales. Ahora, pues, la reestructuración que tienen las organizaciones y por los temas, pues, también económicos. Y dada la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, los contaminantes que pueden afectar el entorno ambiental, el aire, el agua y el suelo. Por lo tanto, muy, la base es la misma, la normativa es diferente, pero la base es la misma. Y por lo tanto, ahí se ve, digamos, el sustento de unificar la seguridad y salud ocupacional con el medio ambiente. Y ahí es donde nace el SOMA. Pero el SOMA es un puesto de una estructura funcional dentro de las organizaciones, ¿no? No es un, digamos, una especialidad que esté definida en alguna normativa o que esté o que exista una especialidad en alguna universidad. No hay. En las universidades, por ejemplo, hay. En la UNI hay higiene y seguridad industrial. En San Marcos hay seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Pero la ingeniería ambiental es otra. ¿Ya? O sea, como formación son diferentes, pero a la hora de la ejecución de las labores en el trabajo, funcionalmente, dentro de la estructura de las organizaciones, lo que se hace es juntar a los dos. Y ahí es donde crean este SOMA. Interesante. Ahí está, ingeniero. Entonces, muy importante. Ahí está, ¿no? Esos datos son importantes, dado, ¿no? Dado las,
Las nuevas carreras seguramente irán saliendo también más adelante. Y así como hay carreras que dejan ya de funcionar por los obsoletos que ya son, ¿no? Y no se adecúan a esta nueva vida, ¿no? Hay también nuevas carreras que, como usted menciona, las universidades irán ampliando también, dado lo que se viene en el futuro. Entonces, muchas gracias, ingeniero. A ver, vamos con dos preguntas más ya para terminar el día de hoy. Bueno, Giancarlo, acá dice mi pregunta, soy ingeniero forestal. A ver, buenas noches. Mi pregunta es, en el caso de ingenieros forestales que tengan cursos de especialización o capacitación en seguridad y salud en el trabajo, ¿podría trabajar? Creo que eso ya respondió el ingeniero, ¿no? Entonces, sería básicamente que tengan capacitaciones, cursos en el tema de SST y también en el tema de SOMA, ¿no? Correcto, correcto. Y a ver, vamos. Aquellos que tengan una formación diferente a la ingeniería ambiental, a lo que es la ingeniería de higiene y seguridad industrial, digamos que ellos tienen la opción de poder tentar alguno de estos puestos de trabajo con los temas de capacitación. El hecho de que, por ejemplo, en mi caso, a raíz de esta coyuntura de los protocolos MINSA y que hablan del profesional de salud ocupacional, el profesional de salud ocupacional, por definición, es aquel que gestiona o hace la vigilancia de la salud ocupacional. El que gestiona no necesariamente es o tiene formación médica, el que hace vigilancia médica sí tiene formación médica. Por lo tanto, yo, por ejemplo, yo soy ingeniero, pero yo tengo una maestría en salud ocupacional, o sea, yo tengo una especialización en salud ocupacional. Por lo tanto, yo puedo hacer gestión en salud ocupacional y cubro con ser profesional en salud ocupacional. O sea, por eso son las especialidades. O sea, un ingeniero puede hacer una maestría en salud, sí. Claro. Un médico puede hacer una maestría en higiene industrial, claro. Sí se puede. No, es cuestión a donde uno quiere especializarse. Es posible. Efectivamente, ingeniero, creo que usted lo ha aclarado muy bien, ¿no? No es que, por ejemplo, soy de una carrera específica y no puedo desempeñarme en esta otra carrera, ¿no? Entonces, que básicamente en base a los conocimientos, las maestrías, cursos, diplomados, Correcto. pues Correcto. desempeñarte en otras áreas. Ajá, ahí está más Así que es. claro para los que nos estaban preguntando. Y la última pregunta, ingeniero, para ya terminar la transmisión. A ver, vamos a ver aquí. A ver, Alfredo Gonza dice, quisiera saber si el SOMA es parte del Comité de Seguridad y Salud y también a partir de qué envergadura de obra es obligatorio un supervisor de SOMA. A ver, en cuanto al Comité de Seguridad y Salud, si asumimos que a ver, en obra, hay que, digamos, tener bien claro la normativa. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es para las empresas. ¿Ya? Por ejemplo, yo, por decir un nombre, yo soy COSAPI, por decir un nombre. COSAPI, que es una empresa constructora. Como COSAPI, yo tengo que tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Pero en las obras que yo tengo como COSAPI, en cada una de esas obras tengo que formar no un comité, sino se llama un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Cada obra que yo tenga, COSAPI que yo tenga, formo en cada obra un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Este subcomité se conforma de acuerdo a lo que dice la ley 29783 y su reglamento. Está conformado por representantes de los trabajadores en la obra y por los representantes de la contratista en la obra. En la obra. Entonces, representantes de la contratista en la obra, por lo general, puede ser el residente de la obra o puede ser el administrador de la obra. Uno de los dos puede ser. Pongamos que sea cuatro nada más, ¿ya? Dos de la empresa, dos de la contratista y dos de los trabajadores, o los obreros, digámoslo así. Entonces, por parte de la contratista, puede ser el residente o el administrador de la obra, cualquiera de los dos. Pero también el segundo tendría que ser justamente este responsable SOMA,
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Él puede ser designado para que forme parte del comité en representación de la contratista. Puede ser designado. En el caso de los trabajadores, va por elección, ¿ya? Entonces, sí puede participar dentro del comité. La otra pregunta estaba relacionada, a ver si me haces recordar. A ver, ingeniero, un momentito. Ajá. A ver, era relacionado al tema de dónde debería ingresar el tema de supervisor SOMA de acuerdo a la envergadura, más o menos, o por ahí quizás hay algún monto en obras o número de trabajadores para que ingrese un supervisor SOMA. No, eso, a ver, en las obras de infraestructura pública, que son obviamente en función a la inversión que hace el Estado, es manejado por la OCSE, el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Y esta OCSE lo único que señala, independientemente del tamaño de o de la magnitud de la obra pública, señala a estos llamados profesionales clave. Si la obra es pequeña, de repente pedirá solamente dos. Pedirá al residente y al supervisor de seguridad, al supervisor SOMA. Probablemente pedirá dos. Pero si la obra es, digamos, de mayor magnitud, ya no va a pedir solamente al residente, pedirá pues al especialista en suelos, pedirá al especialista en estructuras, pedirá al especialista en mecánica eléctrica y pedirá al especialista SOMA. Eso es lo que va, es lo que dice OCSE. Pero ese es el personal clave, titulado, colegiado, que va a responder ante las inquietudes de la entidad. Pero en la propia ejecución de la obra ya va a depender del tamaño de ella y de lo atomizado que puede hacer una obra. Por ejemplo, en obras de lo que es abastecimiento de agua y en zonas rurales, el agua tiene que llegar a cada, digamos, a cada casa en zonas rurales, pero ustedes saben que en zonas rurales la distancia entre una casa y otra casa puede ser hasta de un kilómetro, ¿no? Y por lo tanto, tener un supervisor y hacerlo caminar más de un kilómetro todos los días no va a llegar a todos los frentes de trabajo, ¿no? Por lo tanto, se va a requerir de otro supervisor SOMA. Pero eso ya son trabajos de campo y que la propia contratista, en función a su necesidad de cumplir con las exigencias, va a definir cuántos supervisores necesita en esa ejecución. Obviamente también va a estar limitado por un tema presupuestal, ¿no? Pero para el cumplimiento efectivo, ellos son los que definen cuántos supervisores en campo necesita. Porque el personal clave, eso sí no lo puede mover. Al personal clave no se lo puede mover. ¿Ya? Listo. Excelente, ingeniero. Bien, creo que ahora sí con toda la información. Hay nuevas luces, siempre es bueno sacar esa información, ¿no? Esa información de lo que se viene a futuro, porque muchos a veces dicen, no hay trabajo. Entonces, ahí les estamos dando luces para que puedan capacitarse y obviamente puedan aprovechar esas oportunidades que se van a presentar, sí o sí. Ingeniero Omar, muchas gracias por la capacitación del día de hoy. Nos volvemos a recordar la semana que viene. ¿Cuál sería su último mensaje, recomendación respecto al tema desarrollo del día de hoy para finalizar? Que las especialidades, la formación profesional que podemos tener, no es el único espacio en el cual nos podemos desarrollar. La formación profesional es la que nos va a permitir tener la base para luego especializarnos en otros temas. Yo puedo ser de repente ingeniero civil y conozco ingenieros civiles que hoy en día se dedican a temas de seguridad y salud porque, digamos, les apasiona el tema, porque seguridad, salud y medio ambiente es un tema apasionante. Conozco también, en obra he conocido muchas veces a ingenieros también forestales que se dedican a los temas de SOMA. O sea, la formación es la base para que crezcas, para que puedas luego especializarte en aquello que te va apasionando más. La formación, digamos, es parte de la generalidad que tienes, pero de ahí tú puedes especializarte en otros temas que no necesariamente
forman parte de tu formación, los diplomados, por eso están las maestrías, ¿no? Para poder temas mucho más específicos. Excelente, ingeniero, ahí está. Gracias por la palabra, por la recomendación para todos aquellos que por ahí están todavía con la mente cerrada, ¿no? Entonces, siempre es importante ser como una esponja, absorber toda la información para detectar las oportunidades. Gracias, ingeniero Omar. Entonces, nos reencontramos la semana que viene también con otro tema interesante y ya estaremos publicando por el Facebook de ENCAP. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, bien, acabamos de finalizar la transmisión del día de hoy con el ingeniero Omar, ¿no? Un tema muy interesante, a ver, el cual nos estaba comentando el ingeniero, así que la pregunta y la respuesta, en todo caso, para todos los que estaban preguntando, soy ingeniero forestal, soy ingeniero civil o tengo otra carrera distinta, ¿no? Que sea ajena al tema de salud ocupacional, ¿no? De higiene también, entonces sí pueden desempeñarse en base a las capacitaciones, maestrías, diplomados, cursos, ¿no? Que día a día van a hacer que puedas ir mejorando esas capacidades, esas habilidades. Obviamente luego llevarlo a la práctica para que puedas tener esa expertise que, es, que todas las empresas y el mercado demandan, ¿no? No solo es teoría, sino también es la aplicación de la teoría, ¿no? En la práctica, ¿ya? Entonces aquí estaba leyendo muy importante. Juan Carlos Córdoba Huertas menciona, ¿no? Bueno, menciona excelente exposición. Hoy en día, todos los integrantes, ¿no? O personas profesionales, ¿no? O equipo, dice que ejecutan, deben saber de seguridad. Eso es muy, muy cierto, ¿no? El prevencionista o supervisor no podrán vigilar al 100% las actividades. Entonces, cualquier profesional que esté en la obra o en un trabajo distinto, tiene que conocer sobre las medidas de seguridad de salud de trabajo, ¿no? Sobre el tema de SOMA para que puedan suplir quizás al ingeniero que estuvo, que está a cargo en ese trabajo, ¿no? Por eso es muy importante. Las oportunidades en este ámbito de seguridad y salud de trabajo es amplio, a diferencia de otros, de otras convocatorias donde se están cerrando, donde no están requiriendo profesionales, pero sí en el tema de SOMA, sí en el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y precisamente voy a compartir en pantalla, ahí está, mis estimados amigos, el dato. A ver, bueno, creo que ya lo borré, pero bueno, el ingeniero nos mencionaba sobre el tema de gerente, ¿no? Gerente en seguridad y salud en el trabajo. Mencionó en el tema de que Minas ya está reglamentado. Pero, ¿no? Yo creo que dado la situación, y obviamente como siempre mencionamos, no es el último COVID-19 que va a estar presente de aquí a futuro, sino que obviamente vamos a estar conviviendo con este tema, con estos virus, ¿no? Así que es muy importante que puedas prepararte, ahí está, como gerente también, o sea, que puedas dominar todas las normativas, ¿no? Acerca de la seguridad de salud en el trabajo. Entonces, ahí tienes un nuevo perfil que las empresas van a ir buscando a lo largo de los meses posteriores, para que te puedas empapar más y más, ya sea tengas la carrera que tengas, empápate o estudia más, capacítate más en el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Datito, acuérdense de este dato, ¿no? Ahí está, que va a estar pues vigente en las próximas convocatorias. Recuerden que las oportunidades llegan y si no estás preparado, simplemente se va la oportunidad, ¿ya? Ahora, para el tema de la certificación, ahí está, estoy dejando en pantalla, justamente recuerden, el tema del día de hoy ha sido salud ocupacional y medio ambiente, SOMA en obras públicas, y el número para más detalles sobre la certificación es el 951-4288-84, donde se te brinda también el video y las diapositivas, ¿no? Las diapositivas también que amablemente el ingeniero Omar nos comparte sobre estos temas que siempre son de gran importancia, recuerden, dado la coyuntura actual, ¿ya? Entonces, ahí está Marc Italo, dice, gracias por los aportes, gracias a ti, Marco, por capacitarte, recuerda que es muy importante hacer la mejor inversión hoy en día, es la educación, la información. Marta Guamaní dice, gracias, ingenieros, ahí está, por compartir buenos conocimientos, hacer el bien constituye la grandeza más auténtica, excelente frase. Voy a copiar tu frase, Marta, si me permites. Aquí está, y vamos a proyectarlo en pantalla, ¿ya? Sí. Qué bueno que estos temas nos ayuden, ¿no? Nos dan luces para muchas personas que hoy en día quizás se han quedado sin trabajo,
por estos temas, pero nunca es tarde para aquella persona que siempre está preparada, que siempre está viendo, detectando las oportunidades más allá de las crisis. ¿Ya? Hacer el bien constituye la grandeza más auténtica. Ahí está. Vamos a poner el nombre de nuestra amiga Marta. Aquí está. Marta. Marta Guamaní. Gracias, Marta. Ahí está con las frases. Si alguien tiene otra frase excelente, bienvenido, que podemos ir también compartiendo con todos los que están, ¿ya? Kelitz, Joseph, no se olviden siempre de la mano de esos tips que hemos estado hablando, no se olviden de capacitarse en tecnologías, en TI, computación informática, ¿ya? Se habla hoy en día que el ignorante ya no es el que no conoce otra rama, sino es aquel que desconoce sobre temas de informática. Muy importante que domines estas herramientas de TI, ¿no? Tu computadora, tu webcam, tu micrófono, para que en cualquier momento detectes una oportunidad. Hoy en día las convocatorias también se están desarrollando de manera remota, de manera virtual, y es a futuro lo que se va a venir desarrollando, y para ello tienes que ir ya dominando esas herramientas que te van a dar un plus, un empuje respecto quizás a otros participantes, ¿ya? Entonces, ahí está Mark Ítalo, dice Mark Ítalo, Mamani Flores, menciona el poder de las ideas, cambia el paradigma. ¿Está? Gracias también, Mark. Voy a compartir tu frase. Mark Ítalo Mamani dice, el poder de las ideas cambia el paradigma, ¿no? Si rompan esos paradigmas que a veces hemos sido criados por papá, mamá, desde pequeños, que bueno, no tiene la culpa, ¿no? Porque siempre nos han compartido la misma información que han recibido de sus papás, ¿no? Pero es bueno y es responsabilidad de nosotros romper esos paradigmas, esas creencias falsas, y obviamente construir tu propio camino, ser tu propio arquitecto, ¿no? Recuerda que tus resultados definen las horas que aprovechas del día a día, ¿no? ¿Ya? Muchas gracias a todos ustedes. Ahora sí ya me despido. Gracias atentamente al ingeniero Mark Ítalo Mamani Flores. Ahí está. Vamos a poner tu grado, Mark. Ahí está. Gracias también, ¿no? Yomaira Aguilar, excelente exposición. Gracias, saludos cordiales. Miriam Valverde, muchas gracias. Excelente. Rogercito Guamán también menciona, gracias por lo expuesto. Antes de que me olvide, mañana tenemos otra capacitación importante, estimados amigos. Aquí está. Bueno, aquí están dejando, ya se están inscribiendo. Pueden dejar la palabra que quiero participar para que puedan inscribirse también al curso del día de mañana. Recuerden, ahí está. El curso de mañana viernes es elaboración de expedientes técnicos de proyectos productivos y sociales, ¿no? Dentro del InvierteP, ¿ya? Ahí está. Vamos a estar acompañados de, en este caso, el magíster Vladimir Contreras, que nos va a estar compartiendo ese tema de gran importancia. Mañana, 3 de julio, con el tema, bueno, aquí está, elaboración de expedientes técnicos, ¿no? De proyectos productivos, a las 6 de la tarde. De 6 a 8 nos vamos a conectar también con el magíster Vladimir Contreras. Así que cordialmente invitados para seguir capacitándose, para seguir aprendiendo. Y no, son temas de gran importancia. ¿Ya? Te recuerda que tu pasión va a hacer que crezcas día a día. Bien, ahora sí, dejo de compartir. Gracias, Edison Valenzuela. Gracias, Edison. Mañana te esperamos. Cintia también. Paola Alba Figueroa. Gracias por la exposición. Gracias a ti también, Cintia, por dejarnos ingresar. Comparte. No te olvides, por favor, comparte esa transmisión en tu perfil. Regala siempre. A alguien le va a llegar, a alguien le va a interesar y con eso ya estás ayudando a la sociedad. Johnny también. Johnny Art. Supongo que es arquitecto, Johnny. Excelente. Gracias. Bonney desde Jaén también. Muchas gracias a todos ustedes. Por último, ya para despedirme el día de hoy, recuerden, ahí está el número para la certificación, ¿ya? Para la certificación, materiales del curso de hoy, del curso de ayer también se pueden certificar. Muchos nos preguntan, bueno, por diferentes motivos, están a veces en el campo, están en diferentes lugares donde no hay conexión. Entonces, sí se pueden certificar. Tenemos el material y la grabación de cada curso, el cual se les envía por interno, ¿ya? Capacitación de seguro de obras civiles. Hemos continuado, Juan Carlos, claro, esta semana con muchos temas de obras. Vamos a seguir haciendo más cursos de obras, no te preocupes. Y también otros temas. Vamos a ir variando también los diferentes temas. Como recuerden, siempre es bueno saber un poquito de cada tema, no solo encerrarnos en algo, sino de esa manera ampliamos nuestra visión y detectamos oportunidades, como el que nos ha mencionado el ingeniero sobre gerente de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Gracias, ahora sí me despido. Bendiciones para ustedes y su familia también. Mañana nos reencontramos. Que el día viernes sea como lunes, que tengas esa misma actitud
llegando al fin de semana. Ya, gracias. Nos vemos. Hasta mañana.